Durante una concurrida asamblea, el sector de taxistas de Pasto compartió con la administración municipal las afectaciones que para esta agremiación y la ciudad se están derivando de las distintas formas de transporte ilegal, como el mototaxismo y el uso de plataformas tecnológicas principalmente. Se encuentra alrededor de 550 carros en promedio, porque no se puede hablar de cifras exactas porque la plataforma en este aspecto Uber es un poco recelosa respecto al número de carros afiliados e hizo una modificación a la plataforma referente a que no se conozca realmente el número de carros afiliados, pero se está hablando de 550 carros en servicio UberX y en varias plataformas a través de redes sociales, WhatsApp y aplicaciones hechas y realizadas por Pasturas. Por su parte, el alcalde de Pasto ratificó su voluntad política para que esta agremiación tenga garantías en el desempeño de sus labores al servicio del transporte público, anunciando compromisos concretos. El primero fue un acuerdo sobre la voluntad política del gobierno municipal en apoyar este trabajo que realizan nuestros taxistas y nuestros buses en el transporte masivo. En el segundo, analizar la posibilidad de reforzar lo que tenemos hoy en tránsito. Ya algunas ciudades de Colombia han tomado esa medida de apoyarse en la Policía Nacional. Ese es un convenio que se pensaba en un comienzo que no era posible, o se queda con la policía o se queda con tránsito municipal. Se ha visto que la combinación se puede llevar a efecto. Tercero, fue unas medidas contundentes que tienen que ser de combatir la ilegalidad de Uber y todas estas plataformas tecnológicas al 100%, lo mismo que de los carros particulares que están haciendo taxismo. En esta oportunidad, el mandatario local anunció la conformación de un comité de trabajo con participación de los voceros de la agremiación de taxistas para seguir avanzando en la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la movilidad en el municipio y facilitar las garantías para la prestación del transporte público legal. Mesas de trabajo que ellos ya tienen sus delegados y a la que asistirá personalmente el alcalde de la ciudad, y que luego veremos la frecuencia de las reuniones, pues no puede ser diaria, pero sobre todo que cada reunión, los acuerdos que tengamos, les hagamos el seguimiento, la valoración y veamos que realmente mejora la situación que hoy estamos padeciendo. Por instrucciones del mandatario local, la Secretaría de Tránsito Municipal intensificará los operativos de control para hacer cumplir las restricciones que se establecen en el decreto 0398 del 22 de julio de 2016, en el que se impone un anillo vial en el centro de la ciudad, se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero, se establece un pico y placa y se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en todo el municipio durante 24 horas del día. Durante la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del Consejo de Pasto, el alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez le anunció a la Corporación Municipal que luego de su reciente encuentro con funcionarios de Findeter en Bogotá, se ha encontrado una alternativa para ejecutar el proyecto de reconstrucción del Potrerillo a través de un crédito y ya no con una alianza público-privada como se había explorado inicialmente. Temas que el alcalde nos ha anunciado que son importantes de vital desarrollo para la ciudad, como es el tema de Potrerillo, que necesariamente toca las fibras más sensibles de la comunidad y temas también sensibles como el de valorización. También he hablado con la administración y vamos a ver si le damos celeridad a un tema que es importante, siguiendo la directriz nacional de que la gente pueda tener o acceder a pagar impuesto predial e impuesto de industria comercio de manera rápida. Entonces queremos darle también, digamos que una celeridad a ese proyecto de acuerdo que hoy se presenta. Durante la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias, el mandatario local reiteró su gratitud a los concejales por su apoyo a las diferentes iniciativas que se han venido tramitando en la corporación para el beneficio de los habitantes de Pasto. Explicó que en los próximos días se radicará ante la corporación importantes proyectos de acuerdo como el del cobro de la contribución de valorización para que sea analizado y debatido tal como se lo ha establecido desde el año 2015 por la administración municipal y el consejo de ese entonces. El liderazgo de la administración municipal se va a aprobar en este año, porque es el año de la gestión. Se planeó muy bien, se tiene una herramienta importantísima que es el plan de desarrollo, pero hay que cristalizarlo y concretarlo, hay que llevarlo a feliz término para que no se convierta en un sueño, en una utopía, sino que se convierta y se cristalice en ir acabando esa desigualdad,
ir cerrando brechas y dándole oportunidad a la ciudadanía.